Hola, hola, muy buenas tardes amigos tejeriles. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Antonio Guzmán y esto es en su nueva edición Teje Amigos. Y bueno, quiero agradecerles a todos por estar aquí y vamos a comenzar. Hoy quiero mostrarles cómo hacer realmente algo único, diferente. Y me refiero a diferente en que si tú, esta propuesta espero que te sirva para ahora que regresen los niños a clases, tú vendas muchos proyectos como esto. Y la verdad es un gusto estar aquí nuevamente retomando las clases. Y para esto voy a utilizar color café, amarillo. Vamos a hacer prácticamente un girasol. Y poco a poco vas a ir viendo las diferencias y cuál es la modalidad y el porqué, la importancia de cómo va a quedar decorado y en dónde va a quedar, sobre qué va a quedar decorado. Así que comencemos. Bueno, he traído aquí lo que viene siendo mi regla para hacer la medida del estambre y ustedes vean el tamaño que queda realmente, el grosor de la hebra de estambre. Para que ustedes vean el grosor del estambre, más o menos son 3 milímetros, miren, ahí está, 3 milímetros. Y para estos 3 milímetros de grosor de estambre voy a utilizar este gancho del 2.25 o del 2.5 o del número 2. Lo importante aquí es lo que vamos a empezar y vamos a comenzar haciendo nuestro famoso anillo ajustable que ustedes ya saben que ya es costumbre. Es esta parte aquí donde empezamos a tejer y nos empezamos a aventurar a la creatividad. Entonces aquí ya hice mi anillo ajustable o mágico y vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo importante de todo esto es que ustedes recuerden que es importante la fuerza de tensión. La tensión que ustedes hagan, eso es lo más importante. Entonces a continuación lo que voy a hacer en nuestra siguiente vuelta, vamos a ir ajustando para hacer lo que viene siendo, estoy aquí ajustando. Aquí tengo 6 medios puntos y lo que voy a hacer a partir de aquí es tejer un medio punto, ahí está mi medio punto, y un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Y así nos vamos, un medio punto y un aumento. Hasta que tengamos un total de 9 medios puntos. Esta sería nuestra segunda vuelta. Ya que tenemos 9 medios puntos, a partir de este momento nos vamos a ir con 6 vueltas rectas de 9 medios puntos. Entonces nos vamos a ir con 6 vueltas de 9 medios puntos y yo en un momento les veo para enseñarles y hacerles el cambio de color. Bueno, ya tengo las 6 vueltas rectas y ahora lo que quiero hacer es el cambio de color para que se vea un poco diferente. Entonces aquí, esta es mi última hebra y la tengo así como para hacerme un medio punto, pero le voy a agregar el color verde. Y de esta forma vamos a pasar la hebra. Acuérdense que yo no anudo, sino trastejo. Y esa es la forma más limpia en que tú puedes trabajarlo. A continuación lo que voy a hacer es trabajar por la cadenita de atrás o por el bucle trasero. Y voy a tejer otras 5 vueltas en color verde. La primera vuelta va a ser por el bucle trasero. Y finalmente las otras 4 vueltas restantes van a ser normales. Y en lo que yo hago mi primera vuelta por el bucle trasero y luego mis 4 vueltas normales, ustedes vayan anotando. Y esa es la forma en que quiero hacer. Este pequeño detalle después más adelante les voy a explicar, porque finalmente esta flor sé que a muchos les gusta, les encanta tejerlo, y esa forma en que la voy a realizar es por el hecho de que quiero que ustedes tengan un souvenir más y que lo puedan ustedes vender o lo puedan regalar, al grado en que ustedes tengan mucha suerte y van a ver que les va a encantar. Entonces yo en un momento los veo para más paso a paso. Finalmente he terminado mis 5 vueltas, y a continuación, pues para darle el último proceso, voy a terminar rematando por la cadenita de adelante con punto deslizado y cortar la hebra. Esta es la base en la cual va a ser especial para diferentes tipos de uso. Y pues qué más me queda más que agradecerte que compartas conmigo, y vamos a continuar con más paso a paso. Y ahora sí, para entrar en materia, vamos a empezar con nuestro famoso anillo ajustable. Después de haber hecho todo lo que es el tallo de nuestra pequeña flor, ahora sí vamos a empezar con nuestra flor, que es un girasol. Y aquí vamos a empezar haciendo lo que viene siendo el famoso anillo ajustable de 6 medios puntos. Espero que esto de dar tanta vuelta y dejar en enigma que era no te haya provocado algún problema o alguna controversia, pero la verdad es un placer hacer un girasol. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacer un girasol en época de verano, porque realmente pues normalmente todos estos trabajos los hacen en primavera y todo, y yo estoy en verano haciendo girasoles. Pero ¿qué es lo que lo hace especial? Pues nada, simplemente es una forma o una idea de cómo tú puedes realizarlo. Ok, nuestra primera vuelta fue de 6 medios puntos, y nuestra segunda vuelta vamos a hacer lo que vienen siendo aumentos. Aquí vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Ya que empezamos a hacer 2 puntos en cada punto, vamos a tener en toda la vuelta un total de 12 medios puntos. Después de tener los 12 medios puntos, ahora sí viene nuestro pequeño detalle. Y ustedes me dirán, ¿qué es ese pequeño detalle que lo hace tan diferente o especial? Pues ninguno, es simplemente una puntada de fantasía, que ustedes lo conocen muy bien y que siempre me ha gustado. Entonces aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 medios puntos. Y bueno, el punto de fantasía que voy a hacer es el punto, muchos lo conocen como garbanzo, pero pues yo lo conozco como punto de fantasía. De hecho, todos los puntos son de fantasía. No sé cuál es el motivo de que les hayan puesto nombres, o es una forma de identificarlo. Lo conozco también con otro nombre como punto piña. 3. Y bueno, he hecho 4 macizos en el mismo punto. Y a continuación, a partir de aquí, lo voy a pasar para que se cierre y se haga esta pequeña pestañita o este punto piña, y hago una cadenita. En mi siguiente punto voy a hacer lo que viene siendo un punto alto. Y ahí mismo voy a hacer nuevamente otra vez el punto de fantasía o el punto piña. Ahí están, son 4 puntos altos en el mismo punto. 3, 4 y aquí, y lo pasamos. Una cadenita, aquí hacemos un punto alto, y a continuación volvemos a hacer 4 puntos altos en el mismo punto, estoy tejiendo como se va presentando y estoy haciendo el aumento. La diferencia es que estoy haciendo para tener 18 puntos entre punto alto y punto de fantasía o punto piña, estoy intercalando. Entonces esto quiere decir que si empecé con un punto palomita o un punto piña, entonces el siguiente era un punto alto y luego el punto piña en el mismo punto. Luego es un punto alto solo, un punto piña y un punto alto. Y así me voy a ir como se vayan presentando. Entonces aquí está mi aumento. Ahí está. El punto alto solo. Y aquí voy a hacer... Perdón, aquí era el punto piña. Solo. Porque estoy haciéndolo como se va presentando. E intercalando uno y uno. Entonces aquí va el punto piña, que son 4 puntos altos, y en el cuarto meto el gancho, paso la hebra, cierro, y aquí está la cadenita. Y a continuación, otra vez, punto alto, que es el aumento. Este se queda solo y a partir de aquí voy a hacer 1, 2, 3, bueno, aquí serían 3, en sí, en este mismo punto hay 1, 2, 3, 4, 5, pero nada más voy a tomar los 4 para hacer la puntada de fantasía y la cadenita. ¿Por qué? Porque es el aumento y vamos tejiendo como se va presentando. Ahí está, punto alto solo y punto de fantasía o punto piña o punto garbanzo, ya me acordé, otros lo conocen como punto de garbanzo. Entonces aquí están los 4. Ahí está. Entonces aquí va el punto alto también solo. Bueno, ahí el aumento. Aquí va el punto piña solo o punto garbanzo. 2. 3, 4, ahí está, y aquí va punto alto, vamos a hacer 5, ¿por qué? Porque estamos haciendo el aumento del punto alto y el punto piña. Y prácticamente ahí estamos terminando nuestra vuelta y tenemos que tener un total de 18 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Ahí están los 5. Y listo. Y cerramos con punto deslizado. Y así se tiene que ver. Ahora, la siguiente vuelta, vamos a tejer una vuelta de dos puntos, un aumento, pero subiendo aquí una cadenita. Entonces aquí ya empezamos a tejer 1, 2, un aumento en toda la vuelta hasta tener 24 medios puntos. 1, 2 y un aumento. Ok, y en lo que yo hago, ustedes vayan haciendo sus anotaciones. Hola, ¿se acuerdan de la vez anterior en la que estábamos haciendo nuestro girasol? Miren, así es como ha quedado. Y a continuación, pues bueno, he traído una hoja y para hacerles más o menos el gráfico de cómo quedaría nuestro girasol. Esta parte que ven aquí es la del centro. Entonces al principio lo que hicimos fue hacer nuestro anillo mágico de 6 medios puntos. Si se dan cuenta, aquí está nuestro anillo mágico de 6 medios puntos. ¿Y qué fue lo que hicimos después? Pues hicimos aumentos. Entonces hicimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Y entonces fue a partir de este punto en que empezamos a hacer lo que viene siendo un punto. Lo que viene siendo un punto garbanzo y un punto alto. Acuérdense que el punto garbanzo es lo que viene siendo esta parte de aquí, que son 4 lazadas en el mismo punto. Y así nos íbamos. Entonces la siguiente pues iba a ser lo mismo, el punto garbanzo. Y porque era uno y era uno sencillo. Entonces aquí estoy mal. Este debería de estar aquí. Perdón. Pero ya saben, son los nervios. Esto quedaría así. Lo voy a corregir para que me entiendan y no les haga tanta confusión. Aquí está el anillo mágico de 6 y aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el primer punto era el punto garbanzo, que son 4 puntos altos unidos en un solo punto. Luego un punto alto es un punto, un aumento. Entonces aquí, como mi aumento me pide, aquí debería de ir un punto garbanzo, así de esta forma, luego un punto solo, y así nos íbamos a ir hasta tener un total de lo que vienen siendo 18 puntos, entre los cuales está combinado entre el punto alto y el punto garbanzo. Entonces eso es lo que quiero que ustedes entiendan, cómo se vería en mi explicación de diagrama. Y así se vería. Y en la siguiente vuelta tejeríamos igual normal. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí cerramos y vamos a tejer 2 puntos y un aumento, y así nos vamos. 2 puntos y un aumento. Ahora, ¿qué pasaría en la siguiente vuelta? Volvemos a repetir lo mismo que hicimos, nada más que ahora van a ser 3 puntos, punto alto normal, y aquí esto es medio punto, perdón, o sea son 2 medios puntos, un aumento, 2 medios puntos, un aumento. Y aquí viene lo que viene siendo el punto garbanzo o punto piña. 1, 2, 3. Y aquí viene el aumento del punto piña más el punto alto. Y así nos iría más. 1, 2, 3 para tener 30 medios puntos. Ya que tienes los 30 medios puntos, nos vamos a tejer puntos, vamos a hacer una vuelta recta de 30 medios puntos. Y de estas vueltas de 30 medios puntos van a ser 4 vueltas normales de medio punto, que es lo que está aquí representándose. Miren, aquí está. Y entre medio de cada uno hay un punto alto. Y listo. Este va a quedar la parte de lo que es el centro, y la otra parte va a ser ya lo que va a ser la espalda. Entonces aquí voy a empezar a tejer lo que vienen siendo 3 medios puntos, los 30 medios puntos, 2 vueltas normales, pero aquí voy a cerrar. Cerramos, aquí cerramos. Cerramos con punto deslizado, subimos una cadenita y empezamos a tejer los 30 medios puntos. Entonces aquí ya voy a empezar a tejer 2 vueltas normales de medio punto. Y la siguiente vuelta normal la voy a agarrar por la cadenita, la tercera vuelta la agarro por la cadenita y la segunda la tejo normal, para que sean mis 4 vueltas. Ahorita voy a terminar esta vuelta y ahorita te muestro cómo va a quedar. Entonces en esta parte de aquí, lo que vamos a tratar de hacer, ya están mis 2 vueltas de 30 medios puntos, y voy a empezar a trabajar por la pestañita de atrás, por la cadenita de atrás, y me voy a ir tejiendo 2 vueltas de medios puntos. Mira, ahí se ve, si no, mira, aquí está. Y se tiene que ver, quedar la pestañita que está aquí. Y bueno, antes de llegar esta vuelta, a la última vuelta, tengo que dejar un espacio de 3 cadenas. Tejo 3 medios puntos y hago 3 cadenas antes de la última. ¿Y esto con qué finalidad es? Ok, es con la finalidad de que pueda insertarse y podemos coser nuestra base, que miren, ahorita se las muestro, para que ustedes puedan ver y visualizar a lo que me refiero. Y si se les está haciendo enredoso o tedioso, díganme y buscamos otra alternativa. No es la única forma de hacer girasol, hay otra forma. La forma básica y sencilla que les puedo enseñar también es igual sencillísima. Este es porque tiene un detalle y la verdad pues a mí me encanta, porque esto hace que se vea muy diferente, te da otro acabado. Pero eso es opcional, o sea, realmente eso es decisión de ustedes, y ustedes tendrán la última palabra para decir qué les ha parecido. Miren, aquí ya me faltan. Entonces aquí voy a tejer 1, 2, 3 cadenas. Y esas 3 me las brinco y hasta acá vuelvo a tomar la costillita donde está mi marcador. ¿Para qué? ¿Para qué quiero que me quede esta abertura? Bueno, si se acuerdan, aquí está mi base, y esta quiero que entre directamente aquí. Y si se dan cuenta, no entra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer una cadenita más, pero tengo que destejer aquí. Ahí está. Entonces haría 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4 y aquí de esta forma y ya. Entonces aquí ya queda, ya entra mi costillita, y entonces ya puedo coser para que quede de esta forma y tenga un buen soporte mi girasol. Y la verdad te va a encantar, es una forma práctica, sencilla de hacerlo, Realmente esta es una forma diferente y bueno, los pétalos te van a encantar. Entonces, en lo que yo termino de hacer mi otra vuelta, yo en un momento te veo para que empezamos a hacer las disminuciones. Y bienvenidos a Teje Amigos. Finalmente he terminado mi vuelta y ahora lo que voy a hacer es 1, 2, 3, 3 medios puntos y la disminución. Aquí la disminución que estoy utilizando es disminución invisible. ¿Por qué hago disminución invisible? Aparte de que me gusta porque da un mejor acabado, ese es opcional tuyo. Entonces aquí hacemos 1, 2, 3, 3 medios puntos y aquí disminución. Ahí está. Y así nos vamos en toda la vuelta. Aquí en nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 2 medios puntos, 1, 2, una disminución, 1, 2, una disminución y así nos vamos. 2 medios puntos, una disminución en toda la vuelta. Y nos tienen que dar un total de 18 medios puntos. A continuación, en esta siguiente vuelta vamos a empezar a hacer lo que vienen siendo un punto, una disminución en toda la vuelta. Un punto y una disminución en toda la vuelta para que nos den un total de 12 medios puntos y empezar a rellenar antes de continuar con nuestras disminuciones. Como verás, aquí ya están mis 6 disminuciones y ya nada más voy a tratar de cerrar este huequito con la aguja, y el paso siguiente es proceder a meter aquí nuestra base y coser esta parte. Entonces, ya que cosa esta parte, voy a empezar a trabajar los pétalos. Y en lo que yo hago todo este proceso, el cosimiento de esta parte, están aquí las hebritas. Porque hicimos punto hacia atrás y quedaron las pestañitas. Y sobre esa vamos a empezar a coser. Entonces, para que también vayas dándote una idea de cómo va a quedar. Y tú lo vayas haciendo. Y en lo que yo hago todo ese proceso para seguir con los pétalos. Suscríbete a mi canal, déjame un comentario y va a ser un placer escucharte y ver tu comentario. Bueno, aquí te estoy mostrando cómo voy a empezar a coser la pestañita. Aquí estoy cerrando. Y entonces voy a proceder a coser. Obviamente le quité la pluma para hacer más cómodo, pero ya después se la acomodaré para ajustarlo y jalar los puntos. Entonces aquí ya me voy punto por punto, dependiendo de la pestañita que haya quedado aquí, para que sea más cómoda. Y eso es todo. Entonces, en lo que yo haga todo este proceso, tú ve haciendo tus anotaciones y va a ser un gusto. Y miren, así es como se ve, como ha acabado. Y ya nada más aquí coloca la pluma. En mi caso, bueno, me encontré esta. Y miren, no se cae, no se rompe, bueno, no se desbarata, queda un buen tamaño. Y vámonos a hacer los pétalos por pétalos. Entonces aquí, espérenme y voy por mi color amarillo para mostrarles cómo va a quedar esto. Miren, les muestro, es un estambre, ahora sí que satinado. Y miren qué bonito se ve. Entonces va a hacer juego con nuestro girasol. Y lo importante de esto es saber montar aquí los puntos. Entonces primero lo que voy a tejer son medios puntos sobre las pestañitas. Como sigue siendo delgado mi estambre, entonces voy a montar medios puntos o tejer medios puntos, perdón, desde esta parte de aquí. Desde las pestañitas que quedaron voy a empezar a tejer los medios puntos. para darle cuerpo. Entonces, en lo que yo tejo mis medios puntos, yo en un momento los veo para más paso a paso. Y recuerden que son 30 medios puntos. Aquí te muestro cómo están los 30 medios puntos ya tejidos alrededor. Y bueno, ahora sí, subimos con una cadena. Nos brincamos uno. Y en la que sigue, ahí, vamos a hacer 1 macizo. 2 macizos, hacemos 1, 2, 3 cadenas, nos regresamos hasta nuestra primera cadenita, hacemos punto deslizado y hacemos nuevamente 1 y 2. Y ahí, ahí seguiría nuestro primer pétalo. Hacemos una cadenita, nos brincamos la primera hasta la segunda, hacemos punto deslizado. Y esta va a ser nuestros pequeños pétalos, los principales. Y todo lo vamos a trabajar por la cadena trasera. ¿Ok? Y todo lo hacemos por la cadenita de atrás. Aquí no se alcanza a distinguir. Estoy tratando de encontrarle el punto de referencia para que ustedes lo vean. Miren. Aquí. Están trabajando por las cadenitas de atrás. Esto es muy importante que se trabaje, ya que por esta parte vamos a trabajar nuestro segundo pétalo. Pero lo vamos a hacer un poquito más grande. ¿Ok? Entonces ahorita ya nos vamos a ir así. Subimos con una cadena, cargamos, nos brincamos el primero que está aquí y hasta acá. Y entonces así hacemos puntos altos. Ahí está el primero, 1, 2, 3 cadenas, 3 cadenas y aquí. Punto deslizado. Para hacerle el piquito y en el mismo punto otra vez 2 puntos altos. Y estos serían nuestros pétalos chiquitos. Entonces una cadena, nos brincamos uno hasta el segundo por la cadenita de adelante, punto deslizado, volvemos a subir y todo eso es nuestro procedimiento. Aquí nos brincamos uno hasta el otro, nada más tomando la cadena, hacemos 2 puntos altos subimos con 1, 2, 3 cadenas y nos regresamos hasta la primera cadenita, punto deslizado, volvemos a cargar y ahí en el mismo punto otros 2 puntos altos. Y así nos vamos hasta terminar nuestros pétalos. Y en lo que yo termino de hacer estos petalitos, yo en un momento te veo para mostrarte qué más sigue. Y finalmente aquí he terminado mi vuelta. Ahora he rematado con punto deslizado. Aquí hago una cadenita y voy a empezar a trabajar sobre los que ya están aquí. Y acuérdense que va a ser una cadena. Nos brincamos una cadenita y en la segunda cadenita hacemos medio punto alto. En mi caso me va a costar un poquito de trabajo, pero no se crean que es porque me batalle, sino es por el hecho de que como estoy con la cámara, entonces aquí hacemos una cadenita y nuevamente nos brincamos otro. Un medio punto alto y así nos vamos a ir como haciendo una, nos brincamos una hasta la segunda y un medio punto alto, una cadenita y así. Se tiene que ver caladito esta parte de aquí. Entonces ya está la cadenita y hasta acá. Entonces aquí una cadenita y así nos vamos en toda la vuelta hasta que haya quedado calada. Y en lo que yo termino, yo en un momento los veo. Bueno, voy a hacer una corrección aquí, porque la verdad sí me estaba batallando un poquito. Entonces aquí rematamos y hacemos dos cadenitas, cargamos y va a ser, dejamos una y en la siguiente va a quedar calado con punto, medio punto alto, pero con dos cadenas. 1, 2, cargamos, dejamos una y en la que sigue. Y así nos vamos dejando dos cadenitas. Y abajo, en la parte donde está esto, dejamos nada más una. Y así nos vamos en toda la vuelta por comodidad. Y aparte porque va a quedar un poquito más suelto. Entonces aquí van a ser 1, 2 cadenitas. Dejamos una de abajo y en la que sigue medio punto alto. Y así nos vamos. Dos cadenitas. Cargamos. Dejamos una cadenita y en la que sigue, ahí está, el medio punto alto. Y así nos vamos a ir en toda la vuelta para que vean. Dos cadenitas, cargamos, dejamos una de aquí hasta la siguiente y ahí está. Y así nos vamos hasta el final. Después de hacer la corrección que habíamos quedado, si se acuerdan, habíamos quedado en una corrección que eran un punto, medio punto alto, dos cadenas, medio punto alto, dos cadenas, y dejábamos uno sin tejer. Después de hacer esa corrección, ahora sí vamos a hacer los pétalos de la siguiente forma. Aquí yo ya me adelanté para que vayan viendo cómo va quedando esto. Es una chulada, la verdad, cómo se está viendo. Y pues qué me queda más que decirles gracias, gracias, gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Ahora aquí subo con una cadena, cargo y el primero va a ser un medio punto alto, después vamos a hacer un punto alto, 1, 2 puntos altos, ahí están, 2 puntos altos, y luego a partir de aquí subimos 1, 2, 3 cadenas, hacemos el mismo procedimiento de punto deslizado, 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahí está el primero, el segundo, ahí está el segundo y finalmente el medio punto alto, ahí está. Y aquí en este de aquí vamos a hacer punto deslizado. ¿Y qué volvemos a hacer? Nuevamente lo mismo. Subimos con una cadena, hacemos aquí medio punto alto. Ahí está. Luego volvemos a cargar y vamos a hacer 2 puntos altos. Ahí está, 1, 2 puntos altos. Ahí está. Y subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y punto deslizado. Aquí punto deslizado y nuevamente 2 medios puntos altos. Ahí está, 1, 2 y finalmente medio punto alto. Y listo, aquí ya quedó una cadena. Y en esta de aquí, en donde está el medio punto alto, ahí vamos a hacer punto deslizado. Y si se darán cuenta, queda un poco apretadito, pero quedan muy bien los pétalos. Y esa es la forma que queremos que nos dé. Que sea algo muy bien hecho, bien logrado, un poco estático o tieso, o, ¿cómo decirle?, un poco bien moldeable. Y finalmente, para que finalmente no sea un pétalo que se caiga, o que con el simple hecho de que del movimiento se vaya para un lado o se caiga para el otro, sino quede estéticamente bien ubicado. Entonces ese es por el motivo que queda un poquito apretado, pero ese es realmente lo que estamos logrando. Entonces ya aquí está una cadena y mi punto deslizado y ya. Entonces prácticamente he terminado, y así es la presentación como queda de mi girasol. Es un girasol medio locochón. Y pues ya es, aquí ya nada más me falta el último pétalo. Y la verdad quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes en este nuevo formato que se llama Teje Amigos. Quiero agradecer a Leonardo Valencia, a Claudia de Sambrito Ar, a Leonardo Valencia de Tejiendo con Leonardo, a Luis de Tejiendo con Role, con los amigurumis de Rolecitos, y también mandarle un fuerte saludo y abrazo, y espero que se encuentre bien y que todo lo que tenga que pasar le vaya muy bien. También a amigurumis, a Dalu, a Dani, a Pau de Grenmon Amigurumis, que ya está la maestra ahí dando clases en tricomanía, y no se pierdan los enlaces de tricomanía. Y pues que me queda más que agradecerles siempre a mis compañeros y amigos de apoyo, y a todos los compañeritos tejeriles que realmente me están viendo. Y si me faltó alguien por ahí, también muchas gracias, que sin ustedes pues no lograríamos aprender unos de otros. Y miren, finalmente aquí ya coloco la pluma, y miren, ahí queda listo para utilizarse. Prácticamente no pesa nada, está es muy cómodo, no pesa mucho, más bien no pesa nada, y pues es muy moldeable. Y no se pierdan en otro video tutorial. Esto es Teje Amigos, y sean bienvenidos todos, y nos vemos hasta el próximo. Muchas gracias, hasta la próxima, bye.